Hola, ¿cómo andan? Estamos nuevamente en Todos Somos Ilegales y tenemos mucho, pero mucho para contarte, así que quédate ahí, que esto recién empieza. Todos Somos Ilegales sigue acá presente y ahora te quiero contar que la banda Restos Fósiles, después de muchos años, se volvió a juntar. Sí, señores, las ganas los volvió a juntar y el 13 de diciembre van a estar tocando en Groove, recordando viejos momentos. Y Adri estuvo hablando con ellos y nos contaron varias cosas. Yo lo quiero ver. Con los chicos de Restos Fósiles, estamos con Mane y Matías. ¿Cómo va, chicos? Bien, todo bien. La banda se volvió a juntar hace poquito, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Exacto, sí, fue el 8 de mayo, ¿no? Sí. Nos juntamos medio para una fiesta que organizó el que era el sello que nos había editado allá por los 90, que hizo una especie de fiesta del recuerdo, algo por el estilo. Tocamos 6-7 temas, pero la verdad que como que fue algo que no esperábamos la repercusión que tuvo y fue como muy explotó de gente el show. Nosotros también nos sentimos muy, muy bien juntos después de tantos años de reencontrarnos y qué sé yo, y como que, bueno, eso como que nos picó el bichito. Nos picó el bichito. Encendieron la mecha ahí y dijeron, con todo. Más de 10 años que no tocábamos juntos, lo que esta última formación es la que grabó el último disco que se llama Transparente. Y eso venía ya con una constancia, habíamos tocado en el primer Cosquín Rock, en Plaza Próspero Molina, veníamos con un lindo laburo. Claro. Y después nos separamos. Y ahora volvimos con esto, picó el bichito así, y dijimos, bueno, ahora vamos a hacer un show nuestro, repasando toda la historia de la banda, tocando muchas canciones. Eso fue como un aperitivo. ¿Cómo? Ahora se viene lo fuerte. El vermú. De verdad. ¿Y tocan en diciembre, ahora próximamente? 13 de diciembre. 13 de diciembre a Cangrú. Sábado a Cangrú. Qué bien. Con Los Tormentos, sí. Y Bandera de Niebla, dos bandas amigas de también de aquellas épocas. Bandera de Niebla es una banda nueva, pero también con viejos lobos de mar como nosotros, así que y Tormentos que compartimos mucho. El mundo mucho. Del rock es así, se empiezan a cruzar entre sí. Sí. Y Restos Fósiles nació en el año 87, o sea que somos de los pioneros. Son de pioneros, claro. Pioneros. Ahí pegado con Masacre Palestina, cuando era Masacre Palestina, ahí. ¿Cómo aguantaron tanto tiempo sin tocar? Porque pasó. No, lo que pasa es que cada uno también siguió con sus proyectos. O sea, si bien nosotros nos separamos en el 2003, Mane siguió, hizo en algún momento Maniáticos, siguió con proyectos. Yo también seguí en Sudarshan, después soy en Plan 4 también. Google, el Batero y Rafa hicieron Mis Cangrejos. O sea, como cada uno siguió activo en distintos proyectos. Cuando tocando en una sala, ¿viste? Siempre la música. Él llega ayer de México, viene de gira de tocar con Plan 4 de México. Qué bien. Con los pibes. Así que está, siempre está. Picante y tequila en la panza. Sí, estás todavía con. No, contento porque me encanta. Pero. Así que. Pero vino más flaco, vino más flaco. Descargado así de pilas, dijo, bueno, sí. Con todo ahora. Sí. No, y ahora como te decíamos, con todas las ganas en este show del 13 de diciembre. Bueno, para nosotros es como varios festejos, porque es el reencuentro entre nosotros, que bueno, tantos años sin tocar juntos, de haber resuelto viejos problemas, claro. Viejas cositas de banda, y también a la gente. Más divertido, más cariñoso, sí. Con el paso de los años, y ahora que yo tengo 44 años, ¿viste? Claro, se son diferentes momentos, claro. Está bueno, ahora se toca mejor, tenés más experiencia, sonás mejor, tocas en mejor, este es un lugar re lindo para tocar, sí. Mejor sonido, buenas luces. Antes tocaban con un equipo puesto arriba de... como se podía, era como, bueno, a ver qué hay, claro. Con esto que hacemos. Imagínate que pateamos los finales de los 80, los 90 y, claro. Y los 2000, así que vimos como todo, todos los cambios. Es ahora, ¿viste? Claro. Entonces está bueno. Próximo jueves en su función número 100. Y ahora vamos a mostrarte imágenes del anterior para que te tientes y no te lo pierdas. ¿Entonces lo logramos? ¡No hay desalojo! No, se van. Lo voy a rajar. Pero lo voy a hacer mucho más humanamente.
No nos podemos ir todavía. ¡Hasta nueva orden! ¡Todos sus derechos quedan suspendidos! Que puedes seguirnos por nuestro Facebook, Todos Somos Ilegales, también por Twitter, estamos por todos lados, en @somosilegales y nuestra página web es www.todosomosilegales.com.ar. Pasamos por Niceto, fuimos a ver a Científico del Palo y también por el Salón Rock Sur, en el cual tocó una banda española, Extremoduro. Yeah.
acordate que en nuestra web tenés concursos y de todo. Así que nos vemos la próxima. Chao.